Bueno, aquí estamos ya en la terminal. ¿Con quién tengo el gusto? Con Julio César Amaya. Don Julio, ¿usted qué cargo tiene, o más o menos para que tengamos una idea con quién estamos hablando? Soy el administrador de la terminal. Va, usted es el administrador de la terminal. Cuénteme, ¿hace cuánto comenzó este proyecto? Hace más o menos unos 7 años que empezamos los empresarios a organizarnos. ¿Cuántos son aproximadamente los empresarios que comenzaron a organizarse? Somos 75 los que iniciamos y hoy en día somos 114 socios. O sea que se han venido sumando más. Correcto. Ok. ¿Cómo surge la idea de una nueva terminal? Pues a iniciativa del gobierno, que ya era necesario sacar la terminal vieja del lugar donde está, primero por congestionamiento y segundo pues que ya estaba con problemas administrativos la terminal, por ser un terreno no privado, sino que una parte municipal y una parte de Fenadesal. Y la sociedad administradora también había caído en impago. Entonces había muchos problemas para poder renovar esa terminal, y así es como el gobierno también quería aprovechar para sacar de esa zona y descongestionar un poco la zona del Boulevard del Ejército. Ok, ¿cómo técnicamente, cómo le llaman ustedes a la terminal que actualmente todavía está operando? La terminal de Oriente, Nororiente. Nororiente, ¿verdad? En este proyecto que tenemos ahorita, ¿todos los buses, todas las unidades de transporte se van a venir para acá o se van a quedar algunas? No, se quedan en la terminal Nororiente, se quedan operando las terminales de... las unidades que vienen de Chalatenango, del norte del país. Entonces, esta ya quedaría como de manera exclusiva la terminal para la zona oriental, ¿verdad? Para la zona oriental y para central. ¿Qué departamentos abarca? Desde La Unión, San Miguel, Usulután, Morazán, San Vicente, Cabañas, Cucatlán. Bueno, ¿y aproximadamente cuántas rutas son las que hay de todo que van a estar acá? Rutas son 72 rutas y hacen un número de 680 unidades. ¿Los horarios que va a tener operación para el público? La operación inicia a las 3 de la mañana y cerramos a las 9 de la noche. La clasificación del transporte ordinario, especiales, ¿cuáles son las clasificaciones que va a estar el servicio acá? Todos los servicios, cada una de las rutas tiene sus diferentes servicios, va desde ordinario, directo, exclusivo y super exclusivo, parece que es el otro, o ejecutivo. Ah, ok. Aparte del servicio de digamos estacionamiento, parqueo de cada bus, ¿qué ofrece al usuario las instalaciones? Pues áreas de comida, sanitarios, parqueo para los visitantes, seguridad, orden y limpieza. Okay. Aparte de eso, con las cuestiones climatológicas, ¿el usuario va a estar protegido con la lluvia, con el sol? Sí, tenemos también una sala de espera donde el usuario puede permanecer ahí mientras llega su unidad que va a abordar. Ok, bueno, ahorita vamos a hacer un breve recorrido, ¿verdad? Ese es el andén de desabordaje. Acá es donde van a llegar los buses, van a parquear para que la gente baje de las unidades y camine hacia donde va a tomar su destino, hacia el centro de San Salvador, que en este caso se les ofrece el servicio del transporte masivo, que es prestado por la empresa Citrans. Okay. O sea que aquí va a venir el Citrans también. Sí, hay una plataforma para que el Citrans haga su operación ahí. O sea que hoy la conexión va a ser mucho mejor todavía de lo que estaba, porque no había una conexión formal, se puede decir, ¿verdad? Correcto. Con el anterior sistema, y hoy con este nuevo sí va a haber eso, que el Citrans va a poder desabordar y abordar pasajeros, ¿verdad? Sí, correcto. Y también el usuario tiene la oportunidad de escoger las rutas que viajan sobre el Boulevard del Ejército. O sea, deberán
pero eso sí tendrá que hacer el transbordo fuera de la terminal, porque solo pasan sobre el bulevar del ejército la ruta. ¿Se va a prestar, digamos, seguridad privada o pública? ¿Pueden estar las dos acá? De hecho, la terminal en sí ha contratado los servicios de una empresa de seguridad privada. Y la PNC va a hacer sus patrullajes. Correcto. Y se les ha solicitado también un puesto policial al interior de las instalaciones. ¿Los baños van a ser gratuitos o cobrados? Cobrados. Va, aquí, si usted ve, todos los andenes tienen huella táctil. Sí. Para los no videntes. Es una guía para los no videntes, que está a lo largo de todas las andenes para que ellos se puedan guiar. ¿Y esto fue bajo la asesoría de alguien, de algún arquitecto o tuvo alguna participación en la asociación de o son ya normativas? Son normativas. Okay. OPAMS rige las construcciones en la área metropolitana de San Salvador y ellos dan las normas con las que debe construir. Estamos observando que hay iluminación LED, ¿verdad? Correcto, todo el recinto tiene iluminación LED. O sea que estamos hablando que ya están implementando modos de ahorro de energía eficiente, ¿verdad? Sí, correcto. Para el bajo consumo. Para el bajo consumo. Más o menos tiene la idea de qué tipo de comida se va a ofrecer acá en las instalaciones. Pues la idea es ofrecer comida que esté al alcance de los bolsillos de los usuarios de la terminal. Sabemos que los usuarios de transporte público es gente obrera, empleados, que sus salarios pues son bastante bajos y que es persona que pasa, consume un $1 de desayuno y se va y ese es el trajín de esta gente. Una preguntita, porque sabemos que los, digamos, los salvadoreños que están en el exterior, algunos van a desear, digamos, invertir o darse la posibilidad de que hay posibilidad o ya están dadas las plazas de los puestos o todavía hay espacio. Mire, tenemos bastantes solicitudes para el área comercial. Los espacios van a ser pocos. Por el momento, porque el proyecto consta de dos etapas. Uno es la terminal, que es lo que estamos concluyendo, y el segundo es un centro comercial. Creemos que ya cuando avancemos con la segunda etapa, pues habrá oportunidad de ampliarnos en la área comercial. Pero hoy por hoy la terminal sí se nos queda corta con lo que es el área comercial. Ok, eso es un buen punto. Entonces, para aquellos amigos interesados en poder invertir en un futuro, esperen la segunda etapa, ¿verdad? Correcto. Que va a ser la área comercial. Unas palabras a todos los salvadoreños que están en el exterior y que están viendo estos cambios en el país. Son noticias que casi no llegan algunas veces porque solo se llega a casas cosas negativas, ¿no? ¿Qué le diría usted a todos los salvadoreños, aquellos que pretenden retornar al país, aquellos que pueden venir a turistear o a invertir? ¿Qué les diría usted? Bueno, que El Salvador, a pesar de sus dificultades, pero siempre es un país donde podemos vivir, podemos crecer, y cualquier iniciativa que nos propongamos, pues la podemos desarrollar plenamente, ¿va? Y este proyecto es un ejemplo, ¿verdad? A pesar de que somos un sector bastante asediado por la delincuencia, pero trabajamos y no descansamos nosotros, sabemos que siempre vamos a salir adelante y que Dios nos bendice por nuestras acciones. Amigos, de esta manera vamos a elevar nuestro dron para que ustedes tengan una idea de cómo es la nueva terminal vista desde nuestro dron de El Youtubero Salvadoreño. Y con estas imágenes nos despedimos y nos vemos en el próximo video reportaje.